Buenas tardes. En primer lugar, agradecer de corazón al presidente López Obrador y a toda la delegación del gobierno, del nuevo gobierno en México, la acogida, la hospitalidad y la hermandad que hemos sentido desde el primer minuto que pisamos esta hermosa tierra. En primer lugar, agradecerle, porque lo he dicho antes en privado y me gustaría decirlo en público, agradecerle el honor que dispensa al Gobierno de España que seamos el primer gobierno extranjero que he recibido bajo la presidencia del presidente López Obrador al inicio de su mandato. Creo que no es una casualidad, como se lo he dicho antes en privado, creo que es toda una declaración de intenciones, una declaración de intenciones de fortalecer, como bien ha dicho antes el presidente López Obrador, de relanzar la extraordinaria relación que tenemos bilateral el Gobierno de España, mi país, España, con México. Y en relación con Venezuela yo le diré dos cosas, ¿no? La primera de ellas, el Gobierno de España no quiere quitar o poner gobiernos. El Gobierno de España lo que quiere es que, por métodos democráticos, con unas elecciones justas, limpias, transparentes, la sociedad venezolana encuentre una salida a la crisis que vive desde hace ya muchos años. Una crisis que es política, una crisis que es económica y una crisis que es social y que se está viviendo, además, en la forma de éxodo masivo de muchísimos venezolanos y venezolanas que lo que quieren es probablemente encontrar oportunidades que ahora mismo no tienen en su país. Y en ese sentido, lo que está haciendo el Gobierno de España en el marco de la Unión Europea es, en primer lugar, salvaguardar una posición común que nos parece fundamental de la Unión Europea. En segundo lugar, trasladar la necesidad de constituir un grupo de contacto, no solamente de países europeos, sino también de países latinoamericanos, que puedan propiciar un diálogo entre las dos partes para que se pueda celebrar un proceso de elecciones, insisto, que tienen que ser justas, que tienen que ser libres, que tienen que ser transparentes, con todas las garantías, para que el propio pueblo venezolano encuentre la salida a esta crisis. Bueno, acerca del el planteamiento sobre Venezuela, es diálogo como primer paso. No se pueden imponer las cosas. Primero se tienen que sentar a dialogar las partes. Y el diálogo, como lo dije, es un buen avance para el entendimiento. En vez de estar haciendo recomendaciones, lo mejor es que se auspicie la posibilidad del diálogo entre las partes. Yo estoy seguro que eso va a ayudar. El diálogo es parte de la democracia. Entonces, que se pueda convencer a las partes para que se sienten a dialogar, a buscar acuerdos, y pues el resultado de ese diálogo tiene que desembocar en la democracia. Pero lo tienen que resolver los venezolanos. Diálogo, no a la confrontación, esa es nuestra postura. Si se logra este diálogo entre las partes, nosotros vamos a participar, vamos a ayudar para que se lleve a cabo y que se exploren todas las salidas a la crisis en Venezuela. Y desde luego no descartar la vía democrática de ninguna forma, pero respetando la decisión de los venezolanos. Esa es nuestra postura, no con desconocimientos a
gobiernos o reconociendo a gobiernos cuando no nos corresponde ese papel. No podemos actuar de esa manera. Nosotros podemos llegar hasta convocar a las partes al diálogo y ayudar a que se lleve a cabo ese encuentro y ojalá y se logre. Y convocamos a todos a buscar una solución pacífica, no violenta, no caer en la provocación, en la violencia. No hay peor cosa que la guerra. Y la política se inventó, entre otras cosas, para evitar la guerra. Y la diplomacia tiene ese encargo fundamental. Entonces, todo lo que podamos hacer nosotros lo vamos a realizar con la participación de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Marcelo Ebrard está mandatado para esa función de hablar, explicar el porqué de nuestra postura. A veces no se entiende, pero es parte de nuestra historia. Hoy lo recordaba, luego de la intervención francesa, cuando los conservadores de entonces fueron al extranjero a buscar a un príncipe y se desconoció al gobierno legítimo de México, al gobierno del presidente Benito Juárez, y se resistió esa invasión y se logró restaurar la república. Cuando regresa triunfal el presidente Juárez, su primer discurso en la Ciudad de México incluyó esa frase célebre de que entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Eso es parte de nuestra política exterior. Entonces son los fundamentos históricos de nuestra política. Y además, nosotros por razones de geopolítica sostenemos estos principios porque no queremos que gobiernos ajenos, extranjeros, intervengan en asuntos que solo competen a los mexicanos. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos de no intervenir en asuntos de otros países para que otros gobiernos, otros países no intervengan en nuestra política interna. Esto es parte de la tradición política de México y España tiene, como lo ha mencionado el presidente de España, Pedro Sánchez, su política. Y además hay algo también muy destacado de sus palabras, algo que rescato, es que la relación México y España va más allá de nuestras posturas específicas sobre el caso de Venezuela. Nosotros llevamos una muy buena relación que queremos fortalecer porque consideramos que hay condiciones inmejorables para estrechar las relaciones de amistad y de cooperación con España.